Hola, ¿qué tal? Soy adicta a Vinted. Vale, bueno, está todo un poco desastrado porque Víctor se ha mudado ya aquí definitivamente. Entonces ha traído todas sus cosas, lo que pasa que no hay sitio donde guardarlas porque no tenemos armarios, ni cajones, ni nada. Así que está todo en cajas en el salón y aquí. Es un poco desastre esto, pero bueno, es lo que toca hasta que no haya muebles. Bueno, que voy a abrir estos paquetes. ¿Por qué? Pues estoy aburrida. Puede ser que también los pidiera por eso. Puede ser. Bueno. Un gorrito de pana. De pana ahora para verano. Bueno. Cada uno. Parezco la reina de Inglaterra. Pero bueno, no sé, supongo que... Es que creo que me viene pequeño. Es de niño. Ostras, ¿valía? 7,99, yo lo compré por 1 euro. Cosas de Vinted, ¿eh? Bueno. Vale, una camiseta de Shein. Ole, qué chula, ¿no? Pues es que tiene un color chulísimo, la verdad. Bueno, he decidido que mi personalidad nueva va a ser llevar gorros y gorras, así que, pues, una gorra necesaria para esto, ¿no? Una falda chulísima, esta es del Zara. Just... me va a venir un poco grande, me parece a mí. Me queda un poco grande. Ah, igual es que es de estas que se llevan súper bajitas. Es de estas que se llevan bajitas. No me gustan porque estoy súper incómoda. Pero bueno, yo creo que le puedo meter aquí un poquito. Y aquí otro poquito. Para que sea así alta. Oye, pues ya tengo un outfit, ¿no? Qué chulo. Vale, a ver, ¿qué tal estas gafas? Porque ponía que... son enanas. Son enanas. Que ponían que estaban hechas para cara de niño. Pero esto no me viene. Ay, que sí que me viene. A esta persona le quedaban pequeñas, claro. Es que a mí me vienen súper justas. Oye, qué tía más chula, me encanta. Bueno, pues fenomenal, oye. Esta compra del Vinted nos ha salido bastante bien. Así en la cabecita sí que me quedan más justitas, pero son monas. Es que me gusta mucho el color. Pues en qué va a consistir el día. Bueno, claro, es que no lo he dicho. Tengo mañana una entrevista de trabajo. Tengo una entrevista de trabajo para un curro que es muy guay y que creo que no me van a dar. Porque es tan guay, pero bueno, no puedo pensar que no me lo van a dar. Tengo que pensar que me lo van a dar. Lo eché para camarera, pero me dijeron que habían visto que había estudiado comunicación visual y que se me interesaba como otro puesto. Y nada, y yo, claro, me interesa. Así que nada, la tengo mañana por la mañana. Estoy súper nerviosa, estoy muy muy nerviosa. En plan, me he pasado el día y es que tengo que saber utilizar un programa que me lo tengo que mirar. Me lo tengo que mirar bien. Pero bueno, así que es lo que voy a hacer esta tarde. Bueno, claro, agenda de esta tarde. La agenda de esta tarde es acabar mi bowl. Claro, yo no he hablado de esto, ¿no? Hice un bowl con arcilla. Y porque quería uno del Urban Outfitters, pero es que el Urban Outfitters, ¿qué le pasa? No llega a Madrid, el de Barcelona, no sé. Y quería un bol que era súper parecido a este y luego dije, coño, ¿y si lo puedo hacer yo? Así que nada, lo hice, en plan, lo hice yo, pone Laura. Lo quiero pintar de un color verde chulo porque el del Urban Outfitters era de un verde chulo y lo quería también en parte por eso, por el color. Lo que pasa es que es súper difícil mezclar los colores. De hecho, pinté esta de verde y no me gustó nada cómo quedó el color. Así que voy a intentar buscar de nuevo el color y pintarlo para tener un frutero chulísimo. Es que va a ser chulísimo. Imagínate un color así verde bonito y unos limones aquí dentro. Es que yo ya me lo imagino. Y nada, voy a... Bueno, ha sido como un fin de súper de estar fuera de casa. Entonces... extrañamente me apetece mucho estar en casita. He empezado a ver Upadance, que está en Netflix. Entonces voy a hacer como un poco cita conmigo misma. Voy a hacer una cenita rica. Sí, o sea, hoy ya he salido a la calle todo lo que tenía que salir.
voy a hacer self-care también porque bebí bastante alcohol este finde. No, bastante tampoco. Pero lo suficiente como para sentirme la piel como densa. Entonces, pues me pondré una mascarilla, tal. Self-care. Ver algo que nos guste, una mascarilla y cenar algo rico. E intentar gestionar esta ansiedad que sentimos por dentro de la entrevista de mañana. Bueno, en realidad tengo dos entrevistas. Claro, qué movida, ¿no? Tengo dos entrevistas. Tengo la de este sitio y una del Corte Inglés. Y tengo que hacer lavadoras también. Eso no es muy self-care. Bueno, en realidad sí lo es, ¿eh? Nada, hacer lavadoras porque no tengo ni bragas ni calcetines. Entonces, no tenemos aún el coso este para tender, el tendedero. Pero tenemos un tendedero en el patio interior. Entonces, es muy, muy pequeñín, es como para poner tender las sábanas y ya. Pero pues me caben los calcetines y las bragas. Y nada, a ver cómo funciona la lavadora realmente. O sea, se siente súper tarde de jubilada. Pero no estoy nada triste porque mañana tengo dos entrevistas de trabajo. ¿Cómo es de fuerte que se me hayan juntado dos en el mismo día? En plan, anda que no había días. Unas a las 10 de la mañana y otras a las 3 y media. Y es cada una en una punta distinta de Madrid. Entonces, bueno, va a ser mañana un día un poco crazy. Pero bueno, no pasa nada. Podemos tener un día crazy de vez en cuando. De hecho, está bien, creo yo. Esta tarde no ha sido nada self-care. He estado mirando el programa este, mirando la solicitud para el doctorado, he estado, bueno, sí, pintando mi bol, que eso sí que ha sido relajante, mientras escuchaba un podcast de Laura Úbeda, de Wisdom, que es una tía chulísima. Estoy súper into podcast últimamente porque siento que tías chulísimas están haciendo podcasts chulísimos que me interesan un montón. También la sigo en YouTube, simplemente una tía que quiero que sea mi amiga. Me estoy haciendo la cena, me voy a hacer un burrito porque el domingo Víctor y yo fuimos al Tierra Burrito por un burrito. Qué rico, o sea, llevo pensando en ese burrito desde hace mucho tiempo. Bueno, y nada, que me estoy haciendo un poquito de arroz, los frijoles, que me encanta esta movida, el guacamole. Y aquí me estaba partiendo ahora mismo un poquito de tomate con cebollita. Y nada, estaba viendo a ver qué lleva el del Tierra Burrito. Así que nada, hoy me ha bajado la regla. Estoy mentalmente agotadísima con esto de pensar todo el rato que mañana tengo dos entrevistas de trabajo, que llevo sin hacer una entrevista de trabajo desde 2021. Y nada, porque mi trabajo me cogieron a través de prácticas sin entrevista ni nada. O sea que estoy fatal. Así que me voy a comer mi burrito, voy a ver Upadance, me voy a meter en la cama. Y ya está. Vale, he estado viendo Upadance, en plan, creo que he visto como tres capítulos así que duran 50 minutillos y tal. Y tío, que la escuela de baile está en el matadero. O sea, es literalmente matadero. Yo no sabía, claro, yo no tenía ni idea cuando la veía con mi madre de Madrid. O sea, yo es que creo que ni siquiera había estado en Madrid cuando la veía. Y cuando empecé el primer capítulo y dije, coño, si es que es matadero, que está literalmente al lado de mi casa. Y yo, qué fuerte, ¿no? O sea, cuando no conoces una ciudad y la ves en las pelis y tal, y te parece como una cosa distinta, y luego ves que es literalmente al lado de donde vives y dices, joder, tío. O sea, es como otro concepto, no sé, lo veo distinto. Está siendo como super comfort show porque son los años 2000. Me recuerda como a mi infancia, verla con mi madre en el sofá. Así un poco como dependiendo del capítulo, porque claro, hay muchas escenas como hot. Y yo creo que mi madre me decía, esta escena no la vas a ver. Yo me acuerdo de Pedro, que es el Pablo Puchol, bailando en plan en un club de striptease para ganar pasta y tal. Luego todos liándose con todos. El físico o química, ¿no? De la época de los 2000. Y ¿qué outfits más chulos llevan para bailar? O sea, es increíble. Los outfits de Ingrid, creo que se llama la pelirroja. Y qué tía más guapa, por favor. Bueno, y Mónica Cruz.
Es que está increíblemente guapa. No sé cuántos años tendrán, por cierto. Yo siento... Los veo súper jóvenes. Siento que tendrán menos años que yo, igual. Y nada, los 2000, ¿eh? Yo es que me da muchísima nostalgia porque me recuerdan a mi infancia. Y nada, me encanta. Demasiado para mi energía. ¿Cómo han ido? A ver, bien y mal, porque no sé hacer lo que me piden. Es diseño gráfico y yo no soy diseñadora gráfica. Entonces, hoy he estado con el Illustrator probando cosas y he hecho una tostada. Qué risa. Pero bueno, se ha sentido día largo. Lo bueno es que he estado como súper ocupada y se me ha pasado el día rapidísimo. Bueno, yo he puesto esta camiseta de Víctor, chulísima, que le he robado porque tengo aquí 4 camisetas. Tengo que ir a mi casa con más ropa. Nada, ¿qué hora es? Si es que ¿qué hora es? Si son las 9 de la noche ya. Si es que ya está el día echado. Voy a hacerme unas alitas para cenar. Me las estoy... poniendo así como... Le he puesto salsa de soja, miel, sal, ajo en polvo y perejil. Ay, que no se me veía. Y perejil. Y nada, lo estoy dejando ahí un poquito. Y me haré una ensaladita y... las alas. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué vas a querer desayunar? ¿Y luego? Un huevo cocido, por favor. ¿Solo? Pero contestadas. ¿Eh? Contestadas. 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 La persona que me he convertido. ¿Qué pasa? Voy a bajarme esto porque estoy buscando la persona. Ah, bueno, voy a bajarlo. Un puto taco. ¿A quién me lo conoce? Anda. Pero ya, es el puerto de mañana, ¿no? ¿Pero esto es dónde? La primera temporada. Pero también lo que es que todo este artículo en realidad no tiene razón porque, o sea, toda España en 2016 cuando me hacen una pregunta que nunca la he sabido. La prueba de sistema inmunitario. Por eso tomamos una tibetana. Hola, ¿qué tal? Acabo de volver. Que Laura me ha ayudado a traer
traerme unas cuantas cajas de mi antigua casa. Y nada, y ahora voy a ir al súper porque va a venir una amiga a cenar. Entonces, pues voy a preparar algo. Son las 8:20 y bueno, mira, Víctor se ha traído también su bici. Literalmente no cabemos ya en esta casa. Es que... ¡Ay! Me enseñé el bowl al final, ¿no? Ya lo tengo ready, ya está ready, la verdad. Le puse una capa de pegamento y nada, ya está. O sea, qué chulada ha quedado. Al final, chulísimo. Esto se pone ya aquí. Este ya es un sitio junto al resto de cosas que acabo de traer. Uf, me da tanta ansiedad tener la casa tan desordenada, pero bueno, mi cabeza tiene que entender que es normal, que es que no hay sitio para guardar las cosas. Entonces, bueno, qué horror de luces la del techo. Voy a ir a comprar ahora para la cena. No sé qué voy a hacer, la verdad. Ella llega a las 9:00 o así. Y... sí, sí me da tiempo en realidad hacer cosas. Así que nada, voy a comprar.